Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, este. Bien, bien, gracias a Dios por acá. Ay, qué bueno. Ya casi iniciando. Okay. Buenas noches, Lili. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Gisela. Buenas noches, José Arístides. Buenas noches, Claudia, Patricia. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Y usted? Bien, bien, gracias a Dios por acá. Ya iniciando un nuevo módulo. Ya casi iniciamos, solamente esperamos unos minutos que se conecten los demás. Okay, muchas gracias.
Buenas noches, bienvenido, Henry Vladimir. Buenas noches, Juan Jerónimo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto de verlo nuevamente, Lick. Excelente, me llega. Para servirles. Misión cumplida y misión empezada. Qué bueno que le dieron el grupo nuevamente a usted. Un gracias, placer gracias. Nuevamente saludarle y a todo el equipo de Inglés Corporativo. Gracias de igual manera para nosotros. Beatriz, buenas noches. Rosa Elizabeth, Jamie, buenas noches. Roxana, buenas noches. Catherine. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Merci, buenas noches. Ya casi iniciamos. Un par de minutitos y arrancamos. Bien, si gustan, para que nos abunde el tiempo, bienvenida Marlene, para que nos abunde el tiempo, ya que arrancamos hoy y vamos hasta el 31 de diciembre, ¿verdad? Acabo de ver una carita de Jamie que se quedó así como wow, y Claudia también. No, no puede ser, no, mentira, no, vamos hasta esa fecha. Hasta el 24 dijeron, tampoco, mentira. Vamos hasta el 23 de diciembre. Eso sí es cierto, ahí sí. La tercera es la vencida. Vamos hasta el 23 de diciembre, vamos con jornadas corridas. Les dijeron que íbamos de 8 a 10. No. No, de 8 a 9. 8 a 9. Lo bajó. Por eso no le crean a los mercadólogos, ya ven. No hay que creer. No, vamos de 8 a 9. Un gusto estar por acá con ustedes. Un placer compartir con ustedes. Gracias. Ya voy a dejar que ustedes se presenten porque tenemos compañeros nuevos. Hay un grupo que venimos ya desde hace como 20 años atrás. Aquí, no, mentira. Pero ya venimos de un par de meses atrás compartiendo todas las noches, que yo creo que ya hasta nos hacemos falta vernos. Ya estos días que no nos vimos fue así como, wow, ¿y qué pasó? Pero ya estamos acá, dispuestos, creo yo, y a hacer todo lo que hemos venido, a aprender todo lo que hemos venido a desarrollar en esta hora. Por factor de que yo siempre inicio con base a cómo tengo las personas en la pantalla, voy a pedirles que se vayan presentando. Cada uno de ustedes, solamente deme un segundo, bueno, un par de segundos. Quiero actualizar algo por acá para que en el momento que se dé bien, lo busco otro momento. Ok. Bien, arrancamos. Como está por acá en pantalla de su servidor, así nos vamos a ir presentando. Le pido de favor que active su cámara para que nos podamos conocer. Lo ideal sería que todas las jornadas tuviéramos activa nuestra cámara para que nos viéramos y no sentir que es un monólogo el que hago. Entonces, arrancamos. La primera que yo tengo en mi pantalla al lado izquierdo superior se llama Norma Leticia García de Cancura. Ya la dejo, solo denme un segundito. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a presentar, mencionamos si tenemos algún emprendimiento o trabajamos en alguna empresa y qué expectativas tiene de este curso. Tres elementos. Nombre, que ya lo vemos por ahí, ¿verdad? Pero nos dice su nombre. ¿Cómo le gusta que le diga su emprendimiento o la empresa donde trabaja y las expectativas de este módulo? Norma, inicio con usted. Buenas noches, mi nombre es Norma Leticia García de Cancura. Tengo así un pequeño emprendimiento, ¿verdad? Con una sala de belleza que he empezado hace unos meses atrás.
Pues, como bien digo, ¿verdad? Empiezo, así que, y por eso he agarrado el curso, ¿verdad? Porque me suena bastante interesante con respecto al marketing, ¿verdad? Okay. Y eso sería todo. Gracias. ¿Sería su expectativa, Norma? Aprender. Espera, de este. Aprender más. Excelente. Gracias, muy amable. Sí. Claudia Rivas. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mi nombre es Claudia Rivas y trabajo para una empresa, Aeroservicios Dárdanos, es una escuela de aviación. Y pues mi expectativa es lograr aprender más y poder ver si ya nos introducimos lo que es en el área laboral directamente al marketing, ya que no estamos en esa área, ¿verdad? Esa es una de mis expectativas para seguir en los cursos. Gracias, muy amable, Claudia. Un gusto verle hoy por la noche. Gracias, igual. Juan Jerónimo. Buenas noches. Buenas noches. Trabajo para Millicom, conocido como Tigo. Y los pasos que usted va a dar, ponerlo en práctica, ¿verdad? En la empresa. Y como menciona, un plus de seguir aprendiendo, ¿verdad? Excelente. Gracias, Juan Jerónimo. Claudia Patricia. Buenas noches. Mi nombre es Claudia Patricia Hernández. Tengo un pequeño emprendimiento. Venimos por ahí de ya 2 años con ello. Y pues mi expectativa es hacer que cada clase pueda aportarme algo para poderlo implementar con mi negocio. Excelente. Solamente. Gracias. Solamente le pido que me regale de qué es su emprendimiento, por favor. Ah, son productos diversos. Tenemos productos de belleza, tenemos ropa, calzado, lo que el cliente solicita. Wow, me gustó esa frase, lo que el cliente solicita. Uh-huh. Exacto. Gracias, muy amable. ¿A quién tengo acá? Rosa Elizabeth. Buenas noches a todos, un gusto estar de nuevo por aquí con ustedes. Mi nombre, como dijo el licenciado, es Rosa Elizabeth Cortés González. Trabajo en una gasolinera en cuentas por cobrar. Y mi objetivo de este curso es aprender estrategias de email marketing para gestionar las cuentas por cobrar. Qué barbaridad, le vamos a enseñar cómo nos cobres. Bien, gracias, Rosa. Sí. Jamie. Buenas noches. Mi nombre es Jamie Dayana Maya. Y me gusta que me llamen Jamie. Y pues no trabajo, estudio, que por cierto estaba en una clase de inglés también de esos mismos cursos. Y pues solo estudio y pues nada, solo me gusta mucho, me ha llamado la atención el marketing y pues quiero seguir aprendiendo más de él. Ya estudié marketing digital o email marketing y pues no, quisiera saber más del marketing, las ventas y todo. Salud. Excelente, gracias. Carla Elizabeth. Muy buenas noches, soy Carla Elisa Gómez de Flores, soy diseñadora gráfica y lo que me motivó a continuar aprendiendo de marketing es porque lo quiero adaptar a mi profesión y bueno, pues primero Dios, que esto crezca también, ¿verdad? Porque yo trabajo desde casa. Y si yo hubiera apostado que usted nos iba a dar el curso, hubiera perdido. Yo también.
Okay, gracias. Merci. Buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Mercy Esther Blanco Viera. Yo tengo un emprendimiento, es un laboratorio clínico, y la razón por la que decidí tomar estos cursos es porque pues tenía la idea de iniciar un otro emprendimiento acerca de lo que son las marketing por redes sociales y todo eso, pero ahorita estoy ayudando a un amigo con eso, entonces ahí vamos a ver qué sale después. Excelente, gracias, Mercy, muy amable. José Aristides. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Un gusto volverle a tener aquí, comparta su conocimiento. Creí que no lo iba a dar, usted estaba pensando a ver qué persona era, la nueva. Y cuando miro el nombre ahí, ajá, dije yo, ¿y cómo dijo que no lo iba a dar? Pero es un gusto así seguir aprendiendo más. Yo, comercio lo que es calzado, y ese es mi emprendimiento, y estoy acá para aprender mucho más de las ventas y de los negocios. Eso, gracias y buenas noches a todos. Gracias. Samuel, hoy lo vemos en otra modalidad. Hola, licenciado. Una sorpresa, la verdad. Una sorpresa. Yo no esperaba de que nos diera el curso también. Y bueno, pues siempre con toda la ganas de aprender. Y sí, mi nombre es Samuel Sorto y me dedico actualmente, tengo un emprendimiento con un compañero, administramos redes sociales. Yo creo de que ya le he explicado a usted más o menos cómo está el mecanismo. Y pues igual tengo la expectativa de seguir aprendiendo, seguir agarrando conocimientos y practicarlo, ¿verdad? En el emprendimiento que tenemos con mi compañero. Así de que una sorpresa, licenciado, y es un gusto estar de nuevo aprendiendo con usted. Gracias. Gisela Carolina. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, soy ingeniera agrónoma y básicamente me desempeño a cargo de un laboratorio. Y pues mis expectativas básicamente es aprender un poco sobre el manejo de marketing más que todo, y pues siempre puedo aprender algo nuevo. Gracias, Gisela, muy amable. Marleni. Hola, hola. Bien, mientras Marleni llega por ahí, Henry. Hola, buenas noches. Vamos, Marleni, díganos. Buenas noches, mi nombre es Blanca Marleni Bonilla. Yo administro páginas de redes sociales y pues hay que darle continuidad a lo que estamos aprendiendo. Súper contenta, tenemos de coach. Vamos a seguir aprendiendo. Excelente. Gracias. Henry. Buenas noches, me llamo Henry, es un gusto con todo el equipo que ya todos se conocen. Yo estaba en un grupo también, hice el curso de marketing digital, y pues aquí con todo, a ver qué se logra aprender, a ver qué se puede poner en práctica, ¿verdad? Para cualquier emprendimiento, más que todo con lo relacionado a las redes sociales, pues. Y me imagino que aquí vamos a aprender también a cómo dar seguimiento de ventas y todo eso, me imagino. Pues esas son las expectativas que tengo. Buenas Excelente. Noches. ¿Tenemos algún emprendimiento, Henry? Ah, sí, tengo un pequeño cargo. Excelente. Eso me dedico. Y pues de repente quiero incursionar en las ventas, para las ventas por redes sociales. Excelente, gracias. Voy a decir el apellido. Gracias, Henry. Voy a decir el apellido por el hecho de que no me quiero equivocar en el nombre. Apellido Rodríguez. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Sumeiri.
Yo estudié técnico de administración de empresas industriales, salí del INSAFOR y ahorita me desempeño como secretaria en una parroquia, ¿verdad? Parroquia San José de Quetzaltepeque. Antes trabajaba en una empresa de publicidad llamada Corex, SADCB. Se dedicaba a las vallas publicitarias, rótulos, etc. Y es un gusto pues estar acá con varios compañeros que han estado también en marketing digital y estamos acá pues para aprender. Excelente, gracias. Sumeibi. ¿Lo dije bien? Sí. Ok. Sí. Gracias. Daisy Fuentes. Mientras llega Daisy, Talia Beatriz. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mucho gusto saludar. Mi nombre es Talia Beatriz Hernández, tengo un emprendimiento de venta de zapatos y mi objetivo de tomar este curso es para aprender sobre él e implementarlo en mi negocio. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién se me queda? ¿Quién se me queda? ¿Quién? Katherine Marisol. Hola, Liz. Ahorita enciendo la cama. Gracias. Me han dejado cuidando la cocina. Pero por eso salgo así, permítanme. Pero miren, la verdad es que yo soy muy feliz de estar en este curso. Créanme que más que todo la pena de que dije, bueno, ya marketing digital, el inbound marketing y ahora email marketing, no puede ser que no haga algo por ya, ¿verdad? De todo lo, no haga algo de todo lo que he aprendido, ¿verdad? Entonces, fíjense que yo soy abogada, pues hace poquito me gradué, gracias a Dios. Como les contaba anteriormente, pues yo veo casos, soy todóloga, me considero, veo de todo tipo de casos, hasta casos penales. Entonces, además de eso, pues miren, tengo un emprendimiento. La verdad que dije, ya basta, voy a dejar de buscar trabajo porque tuve la oportunidad, ¿verdad?, de tener un trabajito ahí. Pero no, o sea, al final todo lo que trabajaba sentía como que ni viático me pagaba. Y entonces al final trabajaba el día que trabajaba, me lo comía. Entonces dije, no, no puedo seguir en esto y tengo que tener en cuenta ya mi, todo lo que he aprendido, ¿verdad? Entonces también soy costurera, tengo mi emprendimiento y miren, ahora voy a sacar esto para motivarme. Esta es una paginita con mi logo, ¿ya? Aquí dice Katherine Villeda, Alta Costura, dice ya. Así que ahora en la noche abro las redes sociales y le voy a meter a todo lo que he aprendido. Así que deséenme suerte. El primer paso creo que es el más difícil, el aguantar todas las palabras que de pronto le dicen a uno, de cómo va a ser y que no sé qué. Pero ahí vamos. Así que esa. Excelente. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Katherine. Bien, Roxana Elizabeth. Buenas noches, mi nombre es Roxana Elizabeth Murcia. Actualmente trabajo en un laboratorio y pues mi meta, ¿verdad?, aprender un poquito más y pues poner en práctica también los conocimientos. Excelente, gracias, Roxana. Norma Echegoyen. Buenas noches. Yo me encontraron aquí, por aquí que hoy no tenía planificado, ya tarde nos informaron del curso, tenía algo que hacer. Así que voy ahorita con mi esposo en el carro. Mi nombre es Norma Echegoyen. No escuché muy bien como las preguntas porque me conecté un poquito tarde, pero por ahí escuché a los compañeros hablar de si tienen emprendimiento. Bueno, en mi caso, por el momento como tal, no tenemos en ejecución un emprendimiento, pero con mi esposo. Tuvimos por un par de meses durante la pandemia, por cuestiones, ¿verdad?, de generar ingresos, un emprendimiento de comida con enfoque saludable. Entonces queremos reactivarlo, expandirlo, y bueno, se llama La Balanceada, porque nosotros en ese emprendimiento o en comida queríamos vender que fuese un platillo diferente a los tradicionales que venden así, ¿verdad? Que te ponen
su famoso arroz, el pollo, la ensalada, sino que un concepto totalmente diferente. Excelente, gracias. Bien, creo que todos se presentaron ya, ¿verdad? ¿Alguien se nos quedó sin presentar? Yo, Liz, disculpe, pero es que estaba... Oh, es no que venía pena. En camino cuando dijeron mi nombre. Ok. Ay, aparte que tengo problemas con mi internet. Bueno, pues mi nombre es Daisy Fuentes. Cursamos marketing digital y ahora que se ha presentado esta oportunidad de email marketing, entonces estamos ansiosos de comenzar el curso con el objetivo de obtener conocimientos y poderlos poner en práctica, ¿verdad? Creo que es lo que todos buscamos, el aprender todos los días y poner ese poquito de conocimiento en práctica. Uh-huh. Excelente, gracias, Daisy. Jamie, Dayana. Ya me presenté. Sí, ya vi. Es que acaba de, no sé si se salió y volvió a ingresar algo así. Bien, ya todos se presentaron. Me presento, pues, como he dicho, en la noche lograron descubrir el secreto de mis tres nombres. Me voy a presentar yo y después le damos el espacio a Jessica Quinteros. Descubrieron ese secreto de los tres nombres. Es una virtud, creo yo. Lo voy a ver siempre positivo. Su servidor, Miguel Cruz, siempre me presento así. Como dijo Carla, si hubiéramos apostado, Carla, yo también hubiera apostado que no lo daba. Porque, si recuerdan, dijimos, creo que hasta aquí llegamos. Entonces, de verdad, hasta hoy, bueno, un par de días atrás me dijeron, usted lo va a dar, y todavía cuando se estuvo hablando por ahí, quedábamos de que si lo daba o no, por los tiempos. Pero gracias a Dios, aquí estamos, acompañándoles. De verdad, vamos hasta el 23 de diciembre. Eso significa que vamos a hacer la comida previa a la Navidad acá entre nosotros. En el último cerramos con un café. Hoy vamos a ver si cerramos con unos panes con pollo o algo por el estilo, ¿verdad? Para que así el recalentado sea menos días. Porque cuando hacemos panes con pollo del 24, nos quedan 25, 26, y llegamos al 30, y después volvemos a hacer, y llegamos hasta mediados de enero. Entonces vamos a iniciar antes para que nos quede menos recalentado. Bien, un placer estar con ustedes. Mi expectativa de este curso, aprender de ustedes hoy. Porque acabo de aprender lo que nos dijo por ahí la compañera, que ya hizo su logo, que ya está en este momento a punto de ejecutarlo, y de verdad que eso me alegra muchísimo. Jessica Quinteros. Jessica Quinteros. No sé si se me escucha o hubo algún bajón. Sí se escucha, sí, por un momento se cortó, bueno, al menos aquí en mi cantón se cortó la señal, así que no sé si para los demás compañeros también se le fue, pero sí se quedó frisado el internet, el suyo. El mío, ajá. Ok, ya tenemos buenas señales, a ver qué estarán traveseando por acá. Jessica Quinteros. Bien, ahí después nos presentamos. Les comento. Vamos con la secuencia, ya vimos marketing digital, ya vimos inbound marketing y hoy vamos con email marketing. Este es bastante interesante, este módulo, y es bastante interesante por una razón. Lo hemos venido tocando en los otros dos módulos de marketing y a su vez de venirlo tocando en los módulos anteriores, también puede surgir la pregunta. ¿Qué más vamos a aprender en el caso de email marketing? Y pues, basado en eso, yo quiero preguntarles en este momento a ustedes, ¿qué es para ustedes el email marketing? ¿Qué es para usted? Cuénteme. ¿Es toda la publicidad que se envía por correo electrónico? Ok, gracias. Ahí en resumen, ¿verdad? Es toda la publicidad que enviamos por correo electrónico.
Pero aquí viene el otro detalle. Cintia, buenas noches. Aquí viene el otro detalle. Si es toda la publicidad que enviamos por correo electrónico, ¿será solo publicidad? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿O habrán promociones? ¿O habrán descuentos? ¿O habrán...? Promociones, descuentos. Excelente. Uh-huh. Hay un montón de elementos que vamos a ver acá en el email marketing. Empecemos. Donde se nos hace la pregunta, ¿qué es email marketing y cómo lo debemos gestionar? En muchas ocasiones, usted y yo tenemos la idea de crear las campañas a través del newsletter. ¿Hemos escuchado qué es eso de newsletter? No, no, primera vez que lo escucho. Para mí es nuevo. Ok, para los que es nuevo para nosotros, les comento, el newsletter es una publicación periódica que recoge obviamente las novedades más relevantes e intereses del negocio. Esto es lo que me va permitiendo donde, ejemplo, ¿qué campaña me funcionó? Y hoy solo le voy a cambiar el nombre de la campaña, pero voy a utilizar estos recursos que tenía porque fue funcional. Hago la aclaración. Los refritos casi siempre tienen desventaja. Cuando digo un refrito, significa los frijoles cocinaditos con un poquito de aceite son ricos. Pero ya cuando les echamos el segundo aceite, el tercer aceite, ya como que no saben tan bien, ¿verdad? Entonces, lo mismo. Una campaña la podemos estar reutilizando en el punto de novedad, pero llega el momento donde ya no es novedad. Ejemplo, cuando se pusieron de moda las mascarillas, ¿cuál es la que normalmente comprábamos usted y yo? La N95. ¿Y nos dijeron? Permítanme que... N95. Yo dije, voy a tenerlo ya listo. No le quiero hacer publicidad a ninguna empresa, pero creo que lo tendré que hacer. No, ya la logramos sacar. Cuando empezó todo lo de pandemia, nos empezaron a decir y nos bombardeaban bastante y nos decía, mire, pero es que usted debe utilizar sí o sí la KN95, porque la única mascarilla que le protege realmente es esta. ¿Cuánto soportábamos esta mascarilla? Nos asfixiaba, ¿verdad? Entonces salieron las mascarillas con válvula y eso fue la novedad, porque tenía válvula. Pero la válvula, decían unos especialistas, provoca que el virus siempre llegue y por lo tanto ya no es funcional. Después de eso salieron de moda estas, las famosas coreanas, creo que les llaman. Y estas eran mejores porque esa protege más, tiene mejor protección a nivel de todo el rostro, etc. Y llegó a ser novedoso. Pero esta novedad llega a un momento donde se vuelve común. ¿Cuánto costaba una mascarilla KN95? ¿Alguien recuerda? 95 centavos. ¿95? Sí, bueno, de yo hasta eso las compré. A 95. ¿Quién las compró más caras? 1.50. Un dólar. 1.50. 1.50, un dólar. 1.50. Solo a mí me estafaron. Yo les llegué a comprar a 2.50 cada mascarilla KN95. Y cuando hoy veo que la mascarilla KN95 vale, ¿qué? Dan no sé ni cuántas por el dólar. Personalmente me gustó más esta. Entonces cuando veo que esta subió, bajó de precio y vale como 20 o 25 centavos, creo que vale esa. Entonces, pero ¿por qué estoy trayendo todo esto a mención? Hay cosas que son novedades. Y en el caso del newsletter es algo que sea novedad para la empresa. Pero todo, insisto, lo que es novedad, llega a un momento que se vuelve en algo obsoleto. Y debemos tener ese cuidado. No caer en lo obsoleto. Volvemos al ejemplo. Hay una empresa que se dedica a vender productos de helados. Y los helados dice al 2x1. Y siempre está al 2x1. Ya no es novedad. Ya se convirtió en una política empresarial. Ya dejó de ser algo que nos llamara la atención. Más la nevería. La nevería, gracias. Donde siempre hay dos que por uno se derriten. Ok. Entonces, deja de ser novedoso.
Pero este contenido de interés es el que debemos utilizar. ¿Para qué? Para ofertar, para hacer promociones especiales, un contenido gratuito de nuestro producto. Por ejemplo, en este caso, todos ustedes son clientes ya de inglés corporativo. De fuerza fuerte y así quedó. Sí, así es, Cintia. Y se convirtió en una política institucional. Gracias, Cintia. Entonces, todos ustedes ya son parte de inglés corporativo y son clientes. Pero si yo les digo, fíjense que vamos a dar otra vez marketing digital. ¿Cuántos nos inscribiríamos? Ah, ya lo recibí. Vamos a dar inbound marketing. Ya no es una novedad. Ya no es novedad. Ya lo recibimos. Depende. Depende. ¿Quién dijo depende? Ayúdeme. Yo, Mercy. Ajá, ¿por qué Mercy? Yo recibí marketing digital con alguien más y la verdad me hubiera gustado mejor recibirla con usted porque yo sentí que ese curso estuvo más dirigido para personas que trabajan en ventas que para mi área. Entonces, creo que me hubiera convenido más recibirlo de usted. Gracias. Hacen que afloren los sentimientos. Bien, fíjese que eso, lo que acaba de decir Mercy, depende. Porque, ejemplo, si nos dicen, miren, vamos a ir a cenar al restaurante Los Tres Pollitos y la comida es riquísima, aunque vamos a comer lo mismo, pero volvemos a ir una, otra y otra y otra vez. No es novedad, porque cuando llegamos, ¿y qué va a pedir este día? Ah, regáleme y ya sabemos lo que vamos a pedir. Es que le tenemos en promoción esto. No, tráigame lo que. Y ya tenemos el platillo que pedimos. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a ello. Pero en este caso, en el punto de los productos, casi siempre el cliente va a ir buscando algo nuevo. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué palabras nuevas hay? ¿Qué tecnicismo se está utilizando? ¿Cómo se está desarrollando el mercado? Y eso es lo que hace el newsletter. Hacer que las cosas vayan dándose según la novedad, según las promociones. Y obviamente todos estos principios permiten que se conviertan en ingredientes para las campañas que estamos haciendo a través de marketing, a través del email marketing. Por lo tanto, no podemos decir, pero es que el alcohol gel ya no se está vendiendo. ¿Quién dice que ya no se está vendiendo? Ya no se vende igual de caro como se vendía, pero se sigue vendiendo el alcohol gel. Prueba de ello, algunos todavía seguimos con nuestros botecitos. Otros andan un bote algo industrial, ¿va? Es que aquí en la oficina puedo aprovechar, tengo de todo, ¿ya? Y se sigue vendiendo. En el caso usted dirá, Miguel, pero es que eso es en cuanto al alcohol. Sí, vaya, hagamos publicidad gratis para que no vean la marca. ¿A cuántos les gustan las velas aromáticas? Y tienen su vela aromática y la ponen. ¿Y de qué sabor va? ¿O qué aroma? Perdón, no sabor. ¿De qué aroma va a comprar hoy? Ah, la misma de vainilla. Ah, la misma de canela. Y que no se aburre. No, ya es algo que está comprando. Y como ya es un cliente que siempre compra canela, vainilla, etcétera, viene la empresa y le dice, en este momento le tenemos una promoción. Todo el producto de vainilla se lo tenemos al 2x1. Eso es una novedad, ¿sí? Esa es una oferta. Y esta oferta es la que utiliza el newsletter, donde está retomando todos los elementos de prioridad para que las personas logren adquirir un producto, logren adquirir nuestro servicio. Les he preguntado qué empresas o qué emprendimientos hay por lo diferente. El corte de cabello, que nos comentaba la compañera. En el caso del corte de cabello, si todos nos cortamos ya, algunos definidos, ¿verdad? Llegamos y decimos, mire, páseme la 2, la 3 arriba y la 2 o la 1 abajo, como sea. Y ya tenemos algo definido. Pero cuando se pusieron de moda las líneas, no me dejarán mentir las de sala de belleza, que cuánta gente llegaba a que le hicieran las líneas. Es novedad. Después ya pasó de moda. No sé si recuerdan, ya que estamos en el punto de mundial, que hubo un jugador que se llamó Palermo. Si no se recuerda, búsquelo. Palermo se caracterizó porque se hizo la famosa ola.
y todos los jóvenes de ese tiempo, excepto su servidor, andaban la ola de Palermo. Y eran unos, permítame el salvadoreñismo, unos pelos aquí parados y que se veían como ola. Y todos se cortaron el pelo, casi como lo ando, el cabello como lo ando yo en este momento, pero se dejaban largo enfrente para hacerse la ola. ¿Puso moda? Sí. ¿Fue novedad? Sí. Y los que no podían hacer ese peinado, ¿qué sucedió? Se quedaron atrás. Entonces, lo mismo. Nosotros no nos podemos quedar atrás. Debemos estar meditando, debemos estar observando qué tiene el mercado, cómo se está desempeñando y cómo podemos compartir con nuestros suscriptores mensajes a través del email marketing. Mensajes que no sean un gran texto o que no sean imágenes tan cargadas, sino que sean mensajes que de verdad lleven sentido de pertenencia. El emailing o el email marketing es una herramienta para comunicarse digitalmente con los prospectos y clientes a través del envío masivo de correos electrónicos a una base de contactos. La finalidad de estos correos pueden variar, como comunicar promociones o presentar un nuevo producto o marca. Ejemplo, nos acaban de presentar un nuevo producto acá en el grupo. Nos acaban de presentar una nueva marca que hoy sale a lanzamiento en la noche. Si yo tengo todos los contactos, si yo tengo ya mi base de datos, qué ideal que mandarle esta nueva marca a todos. Decíamos, ¿cuántos amigos tenemos en Facebook? Personalmente acabo de revisar y me mandaron un montón de solicitudes y acabo de hacer una aceptación masiva. A todos. Ya hay más de 1,500, creo, de amigos. ¿Para qué he aceptado a tanta gente? ¿Hablaré con algunos de ellos? Quizás. ¿Hablaré con todos? Imposible. Pero si el día de mañana lanzo un nuevo producto, un nuevo servicio, eso significa que a los primeros que les va a llegar esto es a todos mis contactos que tengo en Facebook. Si el día de mañana lanzo una campaña, hoy hice una prueba social en la mañana, le tomé fotografías a una colección de cactus que tiene mi hija, porque dije simplemente, ya lo hemos hablado en email marketing, en inbound marketing, donde les he dicho, hay que ver cuánta gente está pendiente de nosotros. Hasta este momento llevo 125 personas que han visto mis estados. Imagínense si estuviéramos promocionando algo. Son 125 personas a las que les pudimos haber llegado a través de, si tengo el correo electrónico, con mayor razón. Si usted me dice, Miguel, pero no todos dan el correo electrónico, sobreentendido. Pero aquí viene el otro elemento, que lo hablaba con alguien hoy en la mañana. ¿Cuál es nuestro segmento de mercado? ¿Vamos a seguir vendiéndole de persona a persona? ¿O será que ya nos conviene meternos a nivel institucional? Por ejemplo, en el caso del car wash, que nos decía el compañero, ¿qué es conveniente? ¿Estar lavando un vehículo o estarle lavando la flota de vehículos a la empresa Los Tres Pollitos? ¿Sí? Creo que conviene más eso, ¿verdad? Entonces, aquí vienen los elementos donde usted y yo vamos a buscar las opciones para llegar a más personas, impactar en más personas y que nuestros correos, sí, es cierto, son correos de envío masivo, pero que lleven la personalidad donde usted se está dirigiendo a ellos puntualmente. Y esto permite que nos estemos comunicando, que estemos dando unas promociones que no teníamos. En los últimos años, el email o emailing se mostró como una herramienta de marketing eficaz. Ahora, esto es cuestionable, porque usted posiblemente me diga, Miguel, seamos realistas. Ya la mayoría de nosotros no utilizamos correo electrónico. Tiene razón. Y como lo dijimos en marketing digital, hay muchos de nosotros que no utilizamos ya el correo electrónico, que no es nuestro medio de comunicación, sino que nos estamos comunicando a través de Telegram, nos estamos comunicando a través de WhatsApp, etcétera, cualquiera de las redes. Por medio de ahí nos comunicamos, no por los correos. Pero vuelvo al punto. Correos institucionales cambian. Ejemplo, en el caso de Norma, la sala de belleza, acaban de pasar las graduaciones. Y hay colegios, escuelas, etcétera, que todavía tienen graduaciones, ¿no? Le doy ahí un tip.
¿por qué no ir a las instituciones y ofertarles peinado a todas las chicas que se van a graduar? El peinado normalmente cuesta, usted sabrá el precio, hoy si usted se hace el peinado con nosotros le cobramos a mitad de precio, si todas se hacen el peinado acá con nosotros. No sé si me doy a entender. Obvio, yo sé que esto va a significar que usted va a contratar más personal, pero este personal que usted está contratando, usted tiene para pagarle el día. Y aquí viene el detalle, su nombre, su marca, su sala de belleza, se va a ir posicionando en la mente de ellos. El día de mañana van a decir, ah, necesitamos ya no un peinado, sino que necesitamos un tinte, necesitamos la ABC. Y ya usted está posicionada, en la mente del consumidor. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Sí, okay. Sí, correcto. Continuamos. Con la aceleración de la transformación digital y el volumen de mensajes que recibimos a lo largo del día, muchas veces el email es el medio que tiene mayor potencia para captar la atención del consumidor. ¿Por qué capta más la atención del consumidor? Empecemos con varios elementos. El primero de ellos, ¿cómo es que usted tiene mi correo electrónico? Explíqueme, por favor. ¿Cómo es que Norma Echegoyen tiene mi correo electrónico si yo nunca se lo di? ¿Y cómo es que Norma se está dirigiendo a mí y dice, muy buenos días, Miguel, les saludamos en este momento de la empresa y empieza a describirme el producto y todo? ¿Por qué se logra un mayor potencial o por qué se logra que las personas capten más la información? Porque es un correo específico. Es un correo personalizado. En cambio, de todos los que vieron mi estado este día, ¿a cuántos conoceré? Bueno, si son mis contactos, se supone que todos, ¿verdad? Se supone. ¿Cuántos reaccionaron? De los más de 100 que han visto mi estado, solamente como 4 o 5 me mandaron. Ya están grandes los cactus, ya está bonito, etc. Contados son los que lo mandaron. Pero en el correo electrónico nos detenemos un poquito más a leerlo con toda la información que lleva. Aclaro, toda la información no significa que vamos a escribir el testamento ahí, ¿verdad? Sino que vamos a mandar un correo puntual donde esto tenemos para hoy. Aproveche la oferta de este día, hoy, último día, hoy, ¿sí? O como dice la empresa Tigo, solo por hoy, ¿sí? Y el solo por hoy, eso funciona, porque solo por hoy y mañana también está solo por hoy y pasado también, o sea, es novedad. Los que no estamos pendientes de esto, decimos, es que solo hoy está, pero los que están pendientes de eso dicen, ah, eso lo dijo hace como 2, 3 días y hoy otra vez lo volvió a poner, ¿sí? Pero volvemos al punto, está siendo novedad, pero se está desarrollando más. ¿Preguntas o comentarios? Pues yo le quiero dar las gracias porque nunca se me había ocurrido esa idea. O sea, primera vez. Muchas gracias. Lo tomaré en cuenta. Para servirle. Juan Jerónimo. La vez pasada mencionaba, son aproximadamente, son 50 máximo para enviar este correo electrónico. Por día, si no tenemos ninguna aplicación de gestión de correo electrónico, sí. Ok. Tenemos que tener como alguna otra aplicación aliada al correo de nosotros. Sí, lo recomendable es que tengamos un CRM. El CRM es un gestor de redes sociales, un gestor de correos electrónicos, donde estemos encerrando todo nuestro nivel de comunicación a través de ellos. Opción A, opción B, pudiéramos perfectamente buscar la opción de que solamente descargar o agregar, se llama, no es descargar principalmente, agregar alguna extensión a nuestro correo electrónico, a nuestro navegador. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Perdón. Un ratito.
Sí, pues no, no sé qué estarán travesando, es lo malo cuando uno se queda en la oficina. Entonces, hay algunas extensiones que nos ayudan a manejar los correos electrónicos y hay algunas aplicaciones o programas también que nos ayudan a la gestión de correos electrónicos. Hay algunos programas que nos llevan a mandar un promedio de 100 a 300 correos en el día. Ahora bien, yo diría algo. Si estamos iniciando, creería yo que lo más que vamos a mandar serán unos 25 o 50 correos en el día, porque tampoco es de saturar el mercado. De que, por ejemplo, le mandé un correo a Juan Jerónimo hoy a las 7 de la mañana, se lo mandé a las 2 y se lo mandé a las 6 de la tarde. Sino que le voy a mandar un correo a Juan Jerónimo y él es de los solo por hoy, de los 25 que seleccioné de solo por hoy. Mañana selecciono otros 25 de solo por hoy y pasado, y así sucesivamente, ¿verdad? Tengo mi base de datos de 5,000 personas, la distribuyo entre los 30 días del mes que tiene. Estoy poniendo cantidades exorbitantes para que esto me permita llevar un rango también de a quién le estoy mandando. Espero haberle apoyado, Jessica. Gracias. Gracias, Mile. ¿Otra pregunta o comentario que tengamos? Una consulta. Llame. Digamos, si yo voy a asesorar voy a brindar asesoría a un negocio y quiero ejecutar esto del email marketing, obvio se tiene que crear una cuenta de empresa. Una cuenta de empresa. Pero usted mencionaba que también, dependiendo del número de correos electrónicos que quiera mandar, tiene que, hay aplicaciones específicas, hay algún procedimiento o algo, porque yo creo que también sería como, vaya, miren, no sé, eso es lo que yo espero, es un decir, pues no es que así vaya a ser, ¿verdad? Pero por ejemplo, si nosotros queremos emprender, vaya, para las chicas que tienen emprendimiento, tienen su sala de belleza, etcétera, y se quieren dar a conocer, por ejemplo, es decir, bueno, mire, si ustedes quieren utilizar esta herramienta de mailing o email marketing, ¿ya? ¿Sí? Lo que tienen que hacer es crear esta cuenta y ese es el procedimiento. Tienen que seleccionar cómo hacer su base de datos, por ejemplo, porque ustedes tienen que tener, obviamente, una lista de contactos, cómo ingresarlo. O sea, no sé si para las demás, o sea, para las que tienen negocio, para las que tienen algún emprendimiento, les pueda funcionar. De hecho, sí, ¿verdad? Pero es como ser un poquito más como específico, diría yo, de decir, ese es el procedimiento y así se hace, así tal cual. O sea, si tenemos una lista de contactos, lo ingresamos, estas son como las herramientas, así es como lo tienen que hacer, o si solo lo vamos a ver de manera general. Esa es mi pregunta. Ok, gracias por la pregunta. Lo recomendable es que usted ya tenga una base de datos. Como lo he expresado, como mínimo la deberíamos de tener en Excel, como mínimo. Y digo como mínimo porque hay programas, aplicaciones que desde la base de datos de Excel los arrastran y envía el correo electrónico. Por eso digo como mínimo en Excel. Si usted ya es un conocedor o conocedora de programas como Access, subámosle de nivel, ¿verdad? Si usted ya conoce programas aún mejores que Access para llevar base de datos, también. Pero sí o sí debemos tener la base de datos digitalizada. Y digo, ¿por qué digitalizada? Porque no es lo mismo que un programa me esté arrastrando toda la información a que yo esté escribiendo el correo de Norma Leticia, norma.leticia.garcia@lostrespollitos.org.sb, por ejemplo. Juan Jerónimo, no, Juan.Jerónimo, etcétera. La segmentación. Sí tiene que ver con la segmentación, pero en la segmentación, en este caso, por ejemplo, si estamos lanzando una marca, se la podemos lanzar a todos los contactos que tengamos en nuestro correo electrónico.
En nuestro correo electrónico normalmente nos aparece los contactos y ahí nos aparecen todos los correos. Pudiéramos iniciar de esa manera, porque es gente Hola. Las disculpas de estas pausas que están haciendo ahí los cortes. Entonces, le decía, Daisy, en el caso de los contactos que tenemos en el correo, lo podemos enviar a todos para iniciar todos nuestros contactos. Después, si hemos conseguido alguna base de datos, irla enviando según la segmentación, según el bullet personas que hemos realizado. No sé si le apoyé. Sí, gracias. Ok, para servir. Otra pregunta o comentario que tengamos. A mí me queda una duda. Dígame. Vaya, como a veces uno no maneja muy bien el correo, los mensajes y todo, porque yo al inicio que mandaba mensajes a alguna empresa, por decirlo así, a veces iba como sin asunto, sin contenido, no sé, y a veces como que no se enviaba o iba vacío. Entonces a veces como que esa parte como que le cuesta a uno, ya peor como a dónde aparece enviarlo, como para un grupo grande, por decirlo así, como 25 personas, que dijo usted, se seleccionan de una sola vez todos los correos o individual. Ok, si es que lo va a enviar sin ninguna aplicación, tiene dos opciones. La primera, que es la que la mayoría utiliza, es a través de Word, donde usted tiene toda la base de datos o todos los correos electrónicos en Word, los copia y los pega donde dice dirección o para quién va, y los pega ahí. Después de esto le pone el asunto. Como recomendación en el asunto, que sea lo más breve posible. No le pongamos, este día le estamos ofreciendo una campaña, no, ¿verdad? Sino tal cual, lo que estamos ofreciendo, oferta, descuento, promoción, entrega inmediata, no sé, alguna palabra de las que estoy utilizando, que sean palabras que impactan en la mente de la persona y diga, ah, oferta, démosle clic. Porque todos buscamos ofertas, todos buscamos promociones. Sí. Entonces, le damos clic. En el momento, si estamos gestionándolo a través de algún programa, nosotros podemos diseñar el correo electrónico y que él sustituya valores, entiéndase, sustituya nombre, sustituya la oferta, sustituya, ¿qué más? Por ejemplo, si estuviéramos ofreciendo un color en específico o algo, automáticamente cuando utilizamos una aplicación de email marketing, nos lleva a que esta información sea una plantilla. Lo mismo como cuando estamos utilizando Word y hacemos cartas masivas. La carta masiva a través de la combinación de correspondencia, para relacionarlo un poquito más, o no sé si les estoy confundiendo más, porque en mi cerebro lo estoy relacionando, pero también no sé qué tanto llevamos en el punto de base de la relación de información de un programa con otro. Pero eso es lo que hace el email a través de un programa. Tiene la información en A, y necesita mandarla en B. Bien, y como dicen algunos técnicos, hacen un match entre las dos, y obviamente se hace lo que dirían los matemáticos, el conjunto C, que es la unión de todo lo que yo tenía en A con lo que yo quería en B, y se unió al conjunto C. Y ahí llega toda la información a las personas que estamos buscando. Como recomendación puntual, yo recomendaría siempre utilizar una aplicación, un programa que nos permita hacer esta combinación de A y B y que se convierta en C. Si lo hacemos manual, lleva mucho más tiempo. Ya vamos a ver, el principio del email marketing es ahorrar tiempo. Espero haberle apoyado. Ok. ¿Otra pregunta o comentario? Licenciado, estos correos se tienen que hacer con copia oculta, ¿verdad? Y no sé si las aplicaciones ya hacen eso de una sola vez. Ya lo hacen. Gracias, Carla. En el caso de las aplicaciones, ¿ya lo envían de una sola vez a, ¿cómo se llama? Individual.
O sea, ellos hacen la base de datos, la extraen y lo mandan a Carla, a Cintia, a Rosa, y no tanto con copia oculta, sino que lo personalizan. Es como que se lo están enviando solo a usted. Bueno, de hecho, es solo a usted, ¿verdad? Pero cuando digo eso, es que ellos mandaron todo el correo en el mismo segundo, pero ya de manera especializada. José Aristides, le voy a contestar posterior esta pregunta que me hizo. Por una razón, no le quiero quedar mal recomendándole alguna y que en este momento no esté funcionando. Así es que le quedo mal por ahí, José Aristides, en la pregunta que me hizo. Yo espero confirmarle el día lunes, donde yo le voy a dar, y de hecho las vamos a ver acá, algunas herramientas. Pero el lunes yo le contestaría puntual la pregunta que me hizo. Samuel. Hola, licenciado, y disculpe de que no he estado tan pendiente de la clase, porque de sorpresa me avisaron. Fíjese que yo tenía una duda, no sé si ya lo explicó. Yo lo que quería preguntarle era con respecto al procedimiento del email marketing, porque he estado viendo fragmentos nada más, como le digo, he estado ocupado, en donde usted explicaba de que hay mucha gente de que no tiene correo electrónico, ¿verdad? Sí. ¿Cómo funciona este mecanismo en realidad? El que me meto al correo, tengo un montón ahí de, o sea, son casi todos los días a mí me cae de Simán o de Tigo o de, no, de Simán me cae enseguido. De Simán o de, bueno, hasta de una plataforma que se llamaba Exur, de la que me hice, de la que les compré un servicio hace ya un par de años, ¿verdad? Hasta el día de hoy todavía me caen cosas de ellos. Mi pregunta en sí, licenciado, es esa, que si hay gente que no usa el correo electrónico, ¿cómo nos va a servir eso a nosotros? ¿En qué lo vamos a poder medir? O sea, ¿cómo vamos a medir los resultados si hay personas de que no poseen correo electrónico, o sí lo poseen, pero no lo ocupan, lo ven una vez al tiempo? A través del CRM, Samuel, donde vimos en algunas aplicaciones en marketing digital, que cuando usted le da mostrar imágenes, automáticamente ahí nos está dando la alerta a nosotros, los que lo hemos enviado, de que usted ya recibió el correo. Entonces, esa sería la forma de monitorearlo. Y pues vamos a ir viendo con detalle todo cómo lo vamos a poder monitorear también, Samuel. Ok. Claudia, y después hacemos el comercial. Para los que no saben qué es el comercial, es pasar la asistencia. Dígame, Claudia. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, yo creo que el compañero anda así como que, ¿cómo le digo? Por ejemplo, en mi emprendimiento, muchos, por no decirle el 100% de mis clientes, no utilizan un correo electrónico. Estamos más a base de WhatsApp, por decirle así. Mi herramienta fuertísima es el WhatsApp. Entonces yo estoy alimentando diariamente, o incluso a veces les coloco mucho, a veces poco, porque si no se aburren y toda la cosa. Entonces, yo no para mí, yo siento que se me haría así como que, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? El poder llegarles a ellos con una herramienta que ellos no utilizan. Entonces yo tengo que verificar cuál es la fuerte para ellos, para poder llegar a través de ella con ellos. Entonces, sí hay uno cuanto ahí que lo utiliza, pero en lo personal, yo tengo mi correo, pero lo veo así y me aparecen las promociones, me aparece social, y ¿verdad? Pero no, sí, le pongo mucho interés. Bien. Le comento rapidito, Rosa, yo le entiendo. Algunos de ustedes llevan clases de inglés, así es que voy a dejar la asistencia este día así sin pasarla, aunque yo sé quiénes han estado, obviamente he tomado mis apuntes, aparte voy a verlo. Cierro con esto, Claudia. Es un nicho de mercado en este momento, no tiene correo electrónico.
pero hay un nicho de mercado que sí tiene correo electrónico y vamos a ampliarlo, ¿sí? Vamos a ampliar nuestros emprendimientos. Ya tenemos este seguro. Hoy busquemos otro más. Lo comento el día lunes. Un placer haber estado con ustedes. Las disculpas por haberme pasado estos minutos. Y también me disculpo para aquellos que no lo mencioné. Procuro no mencionar título y agradecería que me llame por Miguel. Lo del apodo ese, dejémoslo para otras personas. En el caso Miguel, así como yo le llamo a usted por su nombre, es bonito que nos llamen por nuestro nombre. Un placer, cuídense, feliz noche. Nos vemos el lunes. Buenas noches. Happy weekend, man. Buenas noches. Very good. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, un gusto. Buenas noches, feliz gusto.